Empezamos nuevo mes, lo encaramos a cualquier costo. Es el mes más complicado, le estoy hablando de agosto. El único mes del año, y sin tener duda alguna, para que todo vaya bien, se toma caña en ayuna. Todavía suenan eco de la visita de Mariano, donde este jueves quedaron mal parados los hermanos. Primero inauguraron una empresa de alto vuelo. Mariano descubrió la placa que al final se cayó al suelo. Parece ser que la placa no estaba bien amurada y este primer desliz terminó en una humorada. Pero después, en el acto del cumpleaños de la ciudad, cuando decía el discurso, llegó la calamidad. Cuando Mariano afirmó que va con la frente alta, los silbidos y abucheos bajan de la tribuna alta. Los autores del evento, que dejó alguna secuela, parece que eran un grupo de docentes de una escuela. La verdad, lamento mucho, dijo Mariano, que este hecho arbitrario arruine en este día el acto de aniversario. No es lo que yo esperaba, continuó muy enojado, de una localidad a la que tanto hemos dado. Y así concluyó el discurso, que fue bastante cortito, abandonando el lugar con más silbidos y gritos. Pasemos este trago amargo y que no le quepan duda que se va a olvidar de todo con una caña con ruda, Fabricio Carrelli.